Señor, abre mis labios. Señor de los ejércitos, Rey mío
Árboles del bosque.
de la carta del apóstol Santiago. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la plaza de David y su cielo, según lo había predicho desde antiguo por uno de sus santos profetas. Presencia todos nuestros días. Y ya ha venido mi gran profeta del Altísimo, por días delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria. Y digámosle, haz Señor que te glorifiquemos. Haz Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz Señor que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en esta obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, que así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos.
Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a tu pueblo un predicador insigne del Evangelio en San Antonio de Padua y un intercesor eficaz que lo asistiera en sus dificultades, concédenos por su intercesión que seamos fieles a las enseñanzas del Evangelio y contemos con tu ayuda en todas las adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos para mirarla y para dejarnos mirar por ella, para que ella nos acerque al Dios por quien vivimos y somos y podamos ofrecer este sacrificio dignamente. Como lo hacemos todos los días a esta hora, nos reunimos el cabildo y el clero de la Basílica para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy los invito a hacer una oración especial por nuestro hermano canónigo Antonio Vallejo, que celebra su onomástico. También pedimos por el señor arcipreste Jorge Antonio Palencia, que celebra su onomástico, así como su cumpleaños. Pedimos por nuestros difuntos. Hoy quiero pedir de una manera especial por un amigo que murió ayer, Roberto Raúl Suárez Trove, que el Señor lo lleve a gozar de la alegría del cielo. Con humildad, hermanos, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Poderoso y eterno, que en San Antonio de Padua diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades, concédenos con tu ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar allí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot.
Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen, diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra de Dios. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis enemigos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quienes traiciones. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si recordamos el Evangelio de ayer, un fariseo critica al Señor: si este hombre fuera bueno, si fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. ¿Y por qué él sabía que ella era una pecadora? Porque esa pecadora podía entrar en su casa tranquilamente cuando tenía visitas. Ciertamente no ha de haber sido muy bueno tampoco el fariseo. Pero a veces creemos que nosotros somos los buenos, los demás son los malos. A veces creemos que yo tuve una pequeña falla, pero el otro es un gran pecador. Hoy el Evangelio nos invita también a actuar con coherencia en la fe. Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Una ley muy sana, una ley muy buena, sobre todo para aquel tiempo, era una ley suprema, excelente. Era poner freno al egoísmo humano, porque siempre tenemos la tentación: este me quitó una mano, no, yo le voy a quitar las dos y los pies, y si puedo le saco los ojos también, que sepa quién soy yo. Y era poner freno: no, si él te quitó una mano, tú quítale otra, se acabó. Si te sacó un ojo, tú le sacas otro, y se acabó, ya quedaron igual. No, viene la venganza, que eso sería totalmente injusto. Era poner freno al egoísmo, a la venganza, al odio. Era un freno, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo justo. Una ley muy sana. Hoy nuestras leyes podríamos nosotros analizarlas si son sanas, si son ojo por ojo o simplemente son intereses políticos, o son el odio, el rencor, el egoísmo para tratar de aniquilar al pecador. El Señor hoy nos invita a tener misericordia. No nos invita a ser tontos, no. Si alguno te da una bofetada en la derecha, tú pon la izquierda. No nos invita a ser tontos, ojo. Ni nos invita a tener una calculadora, perdón, hasta 70 veces 7, ya mero llega el momento en que yo pueda. No. Se necesita tener la actitud de misericordia. Si alguien te abofetea, tú ten misericordia. No tengas la actitud de venganza, sino la actitud de perdón. Eso es la circunstancia que nos invita el Evangelio. La misericordia de Dios es el centro. Y esa misericordia que hoy nosotros tenemos que vivir como testigos de un Señor que se nos ha manifestado misericordioso.
de este Dios nuestro, que es nuestro Padre, y que nos invita a que seamos hijos misericordiosos. Esa misma actitud que tuvo nuestra Madre Santísima al venir acá, a nuestra patria, no a condenarnos, sino a traernos la misericordia y anunciarnos la salvación. Esa actitud, pues, de misericordia, perdonar al otro desde antes de que me pueda haber ofendido. Muchas veces escuchamos, si yo no le echo nada porque él me hizo esto, ¿cómo está eso? O sea, yo sí puedo hacerle algo malo, él no. Si yo le hago, bueno, que se desquite, no. Si la actitud sería, yo le echo el bien, no es simplemente no le echo el mal, yo echo el bien, y lo mejor que puedo hacerle como bien es tenerle misericordia, perdonarlo y darle oportunidad de levantarse, y aún darle la mano para que se levante. Una actitud de misericordia que tenemos nosotros que tener presente. El perdón, el amor, y que se manifiesta con las obras de misericordia físicas y espirituales que tenemos aquí enfrente y que hemos aprendido ya desde nuestro catecismo, que debemos desempolvar y hacer actitud de vida, actitud diaria, donde pueda yo dar la mano, esa mano de amor que el Señor me ha concedido, y transmitir la gracia de Dios. Eso lo podemos ver muy presente en el santo que hoy celebramos, San Fernando de Lisboa, mejor conocido como San Antonio de Padua. Ese niño que fue bautizado con Fernando Buloa y que ya después, al ingresar primeramente con los canónigos regulares de San Agustín, a la orden de San Agustín, pues, y poco después cambiar a la orden de los franciscanos, ahí se encuentra con el mismo San Francisco de Asís, tiene la oportunidad de instruirse en la fe, en el amor, en la caridad, y de una manera muy importante en la teología. Él es propiamente quien insiste en el estudio teológico dentro de la orden franciscana. Él tenía la idea de irse de misionero a África, pero una enfermedad le impide, y entonces queda primeramente en Francia y luego en Italia a predicar el amor de Dios. Llegaba a un pueblo, hacía sus predicaciones, invitaba a la gente a la conversión, a la confesión, sobre todo invitaba a aquellos que no habían sido o no habían recibido el sacramento del matrimonio a unirse conforme lo manda la ley de la Iglesia, a unirse en santo matrimonio. De ahí que también se le invoque para conseguir pareja, una pareja digna, y crear un santo matrimonio. Antonio fue un gran predicador, se le representa muchas veces con un niño cargando. Se tiene la noticia de que un amigo lo describió así, platicando en un jardín con un niño muy hermoso, al que identificó como el niño Dios, y de quien aprendía los misterios de la teología en su oración, en su estudio y en la contemplación. Se le pinta muchas veces también junto con una mulita y una custodia,
puesto que a él se le atribuye esta leyenda de que en Corpus, en la fiesta del Señor, pues puso a una mula a adorar al Santísimo después de que no creía un Señor que allí estuviera presente en el pan eucarístico, estuviera presente Cristo, y él se lo demuestra con una mulita que se arrodilla frente al Santísimo Sacramento. Hermanos, un hombre que vivió simplemente 35 años, un hombre joven, pero que se entregó con amor, con entusiasmo, y que es un gran protector. Papa León XIII lo declaró como el doctor de doctores, doctor teológico, un santo muy importante para la vida de la Iglesia, que sigue de moda, no solamente por la cuestión de las novias que buscan pues encontrar a su hombre y que lo ponen de cabeza, no, un hombre que vivió su fe con alegría, eso lo distinguió, y yo creo que es algo que hoy debemos de rescatar, porque vivimos muy tristemente. Desde que suena el despertador ya estamos tristes y estamos gritando, y el hombre de amor, de entrega, de alegría, de servicio, un hombre de fe. Ojalá el Señor nos conceda imitarlo en esta sencillez y en la profundidad de su oración y contemplación. Vamos a ponernos de pie. Elevemos nuestra oración confiada a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Roguemos. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios suscite en la Iglesia predicadores del Evangelio, que como San Antonio de Padua atraigan con fuerza a los fieles. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Antonio, y por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entreguemos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Antonio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, San Antonio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe dirijamos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
de pie. Oremos. A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instruyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Antonio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos.